la agricultura y la ganadería, o sea, no encaja. ¿Sí? No encaja. Por eso y yo se los vuelvo a repetir, esas fechas de que todo comenzó hacia el 4000 antes de Cristo no encaja, simplemente no encaja. Entonces, hay que buscar otras alternativas de que encaje. Esto dentro de la historia universal, ¿sí? Entonces, en ese punto quiero ser muy específico, porque es que hay muchas personas que, digamos, que rechazan por completo la historia universal y dicen: no, todo empezó en el año 4000 a.C. y punto. Bueno, eso es su creencia, ¿cierto? Y pues hay que respetarla. Pero, ¿cómo usted va a explicar? a la luz de la historia universal, de que en el año 4000 es, ya estaban pasando cosas en el mundo. ¿Sí? ¿Cómo usted lo puede explicar? ¿Sí ven? No sé si yo me estoy haciendo entender con esto. ¿Sí? Me gustaría que me escriban en el chat si me están siguiendo, si me están entendiendo. Digan, sí, 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 sí lo entendemos. Entonces, entonces ¿qué pasa? Hay que, hay que hacer como una, eh, llamémoslo, hay que, hay que adoptar una perspectiva diferente para po poder encajar la historia bíblica dentro de la historia universal. ¿Sí? Entonces eso es algo que muchos investigadores ya han hecho hasta el día de hoy y eso es algo que yo enseño en mis cursos, nuevas perspectivas para poder encajar lo uno con lo otro. ¿sí? Por eso les digo ustedes, los invito a que tomen el curso online para que ustedes vean cómo sí es posible encajar la historia bíblica dentro de la historia universal en donde las fechas no nos representen un problema. Obviamente, acá yo no les puedo dar toda esa información porque no tenemos tiempo. Bueno, por un, eso es por un lado. Entonces, yo lo que quiero es que ustedes entiendan que, en efecto, claro, en efecto, hubo una DAN, en efecto, ¿sí? El problema es cuándo, ¿sí? Y ya sabemos que la fecha de 4000 a.C. no nos. Sí, esa fecha no puede ser. Es, es ilógica. Entonces la, la pregunta es: ¿cuándo fue mm, creado Adán? Esa es la pregunta. ¿Sí? Y según de todas mis investigaciones y, y todo mi trabajo y toda mi lectura, podríamos decir que Adán debió haber sido creado por lo menos. Hace 200 mil años, ¿sí? Hace por lo menos 200 mil años, entre 200 y 250 mil años, debió haberse creado Adán. ¿Que estén en desacuerdo conmigo? Pues claro, con mucho gusto, porque es que eso pasa en, en la academia. Alguien postula algo y puede haber gente que está en acuerdo o en desacuerdo, eso es normal. ¿Sí? Ustedes pueden estar en acuerdo o en desacuerdo conmigo. No pasa nada. Lo importante es que si ustedes tienen su propia explicación, la tienen que argumentar. Y argumentar un criterio no es fácil. ¿sí? Yo a ustedes les puedo argumentar por qué yo pienso que hace mil años fue la creación de Adán. Se los puedo argumentar. Ahora no tenemos tiempo de eso. ¿sí? Pero entonces yo los invito... Hay que ustedes sepan de que no es fácil estos temas, no es fácil. Para ustedes argumentar una idea, ustedes tienen que tener mucho conocimiento, muchísimo conocimiento para poder argumentar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Aquí vamos a hablar de los judíos. Los judíos, ellos empieza, empezaron realmente su calendario judío precisamente desde esta fecha, más o menos desde el cuatro mil antes de Cristo y ellos tienen una, un calendario allí. Ellos lo hacen ya por tradición, o sea, por tradición ellos sí pueden creer que el mundo fue eh, o que la creación del, de Adán fue aproximadamente hacia el 4000 mil antes de Cristo. Por tradición, eso no significa que todos los judíos lo crean, ¿sí? Si ustedes le preguntan a un judío ortodoxo, un judío ortodoxo es simplemente un judío que Sigue al pie de la letra lo que dice los textos hebreos, ¿sí? Él le va a decir, sí, Adán fue creado hacia el 4000 mil antes de Cristo. Pero si usted le pregunta a un judío no ortodoxo, o sea, un judío más eh, flexible en su forma de pensar, le va a decir, no, Adán fue... Fue, eh, fue creado mucho más antes. Lo que pasa es que nosotros, por nuestra cultura judía, pues lo creemos así, pero realmente sabemos de que eso no es así. No sé si ustedes me estén entendiendo a lo que yo me refiero. Eso es lo que se llama la tradición. ¿sí? Una cosa es la tradición que trata de, de explicar algo y todo mundo tiene que aceptarlo, ¿sí? Pero desde el punto de vista individual hay muchos que simplemente dicen, "No, nosotros sabemos que esto no es histórico, sino simplemente una forma de entender nuestro pasado." ¿Sí? Hay muchos judíos científicos, y hay muchos que dicen, "Sí, no esto, eso de las fechas realmente hay que reevaluarlas porque es obvio que no encajan con la historia universal." ¿Sí? Entonces, esto que yo les estoy explicando es para que ustedes entiendan que no es fácil encajar, o sea, no es fácil el tema de las edades. ¿Cuándo ocurrió el.? el eh, ¿Cuándo fue la creación de edad? Eso es una pregunta que no es fácil de contestar. Otra pregunta que no es fácil de contestar: ¿Cuándo ocurrió el diluvio? ¿Sí? Porque si ustedes miran este gráfico. Claro, si yo digo que la creación de Adán fue en el 4000 a.C., pues el diluvio ocurrió como por acá. Es decir, en el año, no sé, 1600 algo, antes de Cristo. Entonces, es obvio que no concuerda tampoco con la historia universal. ¿Sí ven? No concuerda. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo ocurrió el diluvio universal? Entonces, ustedes si usted le preguntan a los geólogos, Uh, sí, a los geólogos que son los que estudian la tierra ellos les van a decir hasta el día de hoy no hay evidencia de un diluvio universal si sí hay evidencias de inundaciones locales entonces no solamente tenemos el problema de, de cuándo ocurrió el diluvio sino cómo ocurrió ese diluvio ¿sí? entonces es el tema del diluvio es muy controversial entre científicos y personas de fe. Eh, digamos que necesitamos una explicación. ¿Y cuál sería la explicación? Y la explicación, digamos, no todos la aceptan, es que de pronto ese diluvio del que habla el Génesis, porque es que no solamente el Génesis habla de un diluvio, también muchas culturas mesopotámicas y otras culturas en otras partes del mundo hablan de una inundación. No se sabe si está relacionado precisamente con la última glaciación que tuvo nuestro planeta. Y si eso es así, significaría que podríamos ubicar ese diluvio precisamente antes del año 10000 antes de Cristo, más o menos hacia el 10000 antes de Cristo, es una hipótesis del posible momento en que hubo un diluvio, pero como les digo, esto es una hipótesis, ¿sí? Hay científicos que están de acuerdo con eso, hay otros que no. Por eso les digo, no es fácil porque hay diferentes perspectivas, ¿sí? La parte más difícil para comprender y para enseñar es precisamente el periodo antes de la invención de la escritura. ¿Sí? Es muy difícil enseñarlo, ¿sí? Es muy difícil porque todavía hay muchas lagunas, ¿sí? Sí existen muchas explicaciones posibles, claro que existen. Entonces, por eso yo en mis clases y en mis seminarios, yo lo que hago es presentarles a los estudiantes.